Como estamos en octubre, el mes spooky, el mes del terror, el mes en el que viene Halloween, creí bastante apropiado hablar de Castlevanias, ya que son videojuegos que me encantan y creo que es apropiado para estas fiestas del terror. Apropiado ya que hay esqueletos, fantasmas, muertos vivientes, murciélagos, vampiros y un sinfín de criaturas de ultratumba de lo más diversas y variopintas. No obstante, aún más apropiado que el hecho que aparezcan estas criaturas es el que este videojuego da miedo. Sí, da miedo. Da miedo de lo puta mierda que es. Y podéis creerme que aunque lo digo con ímpetu, también lo digo triste con la mano en el corazón, porque realmente quería revisitar este clásico de mi infancia y encontrarme un buen videojuego. Desgraciadamente, no es el caso, es uno de los peores Castlevania. Tócate los cojones. Y supongo que no tendría que sorprenderme demasiado. Al fin y al cabo, lo que yo recordaba de este videojuego después de tantos años era Alucard y Sonia Belmont, nada más. Y habiéndolo jugado recientemente para hacer este vídeo, puedo decir que sí, efectivamente, el videojuego merece ser olvidado y no me extraña que ni siquiera sea canon. Y es que este videojuego hace algunas cosas curiosas con su historia, así que vamos a tocar eso antes que la jugabilidad. En este juego controlas a Sonia Belmont y en el contexto de este videojuego se supone que es la primera Belmont. Como normalmente ocurre, el conde Drácula es hijo de la gran puta y hay que ir a derrotarlo una vez más. O en este caso por primera vez. Hasta ahí todo normal, pero donde empieza a liarse un poco este asunto es que más adelante en el juego aparece Alucard. Sí, Alucard, el mismo de Castlevania 3 y de Symphony of the Night. De hecho, con su diseño de Symphony of the Night, porque este juego es contemporáneo de ese título de la PlayStation 1. ¿Tiene acaso alguna consecuencia argumental para el guión el hecho de que Alucard esté bueno en esta versión? Bueno, pues sí, que folla con Sonia Belmont y esta se queda preñada. ¿Se queda preñada? Alucard dice, lol, XD, me voy a dormir, cuida tú del baby, hasta nunca, chavala. Y Sonia Belmont se queda siendo mamá soltera y su hijo, bueno, la implicación es que es Trevor Belmont, el protagonista de Castlevania 3. Me hace mucha gracia, Alucard realmente le falta carretera para correr y le dice, ja, te pasará una pensión tu puta madre, tía. Hasta nunca. Y ciertamente lo estoy resumiendo en plan cómico, pero un poco lo que ocurre es eso, que sí, después de la batalla de Drácula se revela que Sonia está embarazada, la implicación es que es Trevor Belmont, Alucard y Sonia fueron amantes y Alucard se va a dormir eternamente. No se explica por qué, pero sencillamente se pira al tío. Esto complica innecesariamente la historia porque significa que los Belmont descienden de Drácula y es algo que creo que les quita un poco de mérito, ya que se supone que son guerreros, digamos, del lado de la luz, del lado de Dios, que se enfrentan a todo lo profano que hay en Castlevania. Hacer que desciendan todos de Drácula es un movimiento un poco extraño y también es un poco raro, ya que la dinámica que tenía Alucard con Trevor Belmont sin duda no era una de padre e hijo. También significaría que Richter Belmont, cuando lo conoce en Symphony of the Night, es también descendiente suyo de Alucard. Como he dicho, complica las cosas de manera muy innecesaria, así que me alegro que lo hayan quitado del canon y que los Belmont sean sencillamente humanos. Humanos triunfando sobre las sombras. Además, quitando todo el tema este de que Alucard y Sonia en este videojuego son amantes, es un poco raro el diálogo que tienen, porque cuando Sonia alcanza a Alucard, Alucard está en plan, Sonia, déjame, debo derrotar a mi padre. Es mi responsabilidad y no quiero que te haga daño. Y Sonia es en plan, ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy fuerte y voy a matar a Drácula. Y Alucard es en plan, no, pero es mi padre, es mi tarea, tengo que hacerlo yo solo. Y ella dice, ya, que te jodan, me da igual. Lo voy a matar yo, voy a matar a tu padre, te guste o no. Y Alucard es en plan, bueno,
luchemos a ver si eres más fuerte que yo. Oh, mierda, me has derrotado. Bueno, de acuerdo, pues mata tú a mi padre, supongo. Me voy a dormir, estoy triste. Seguro que se fue al ataúd con un copazo de Ben & Jerry's. Depresión vampírica absoluta. Teniendo todo esto en cuenta, sin duda alguna, prefiero cómo es el inicio de los Belmont en Lament of Innocence. La historia de Leon Belmont me gusta bastante más que la de Sonia, y me alegro que esa sea la canon. Pero la historia rara no es el mayor pecado de este videojuego, de hecho creo que es el pecado más pequeño. El problema más grande que realmente tiene es su jugabilidad, eso y su diseño de niveles. Vale, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, podemos empezar por decir que el juego, aunque tiene sus momentos complicados y difíciles, de dificultad elevada, al fin y al cabo es un Castlevania, esto da igual. ¿Por qué? Porque toda dificultad se hace trivial cuando en este videojuego introducen una mecánica llamada Burning Mode. ¿Qué hace el Burning Mode? Es un modo que puedes entrar una vez por vida, que te hace completamente invencible, corres súper rápido, eres mucho más fuerte, puedes caminar por encima de pinchos y puedes abusarlo para derrotar a los jefes con una facilidad espasmosa. Esto por sí mismo no es necesariamente lo que rompe el juego o lo hace súper fácil, porque al fin y al cabo, siempre que tengas un game over, empiezas al principio de la fase, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues no, no es el caso. En este videojuego tienes intentos infinitos, y aunque suena amable y divertido, esto tiene como consecuencia que no tienes por qué aprenderte el diseño de niveles e intentar mejorar. Basta con que mueras, actives este modo y corras como el viento perdigón. Inevitablemente, esto hace que los momentos difíciles de este videojuego solo lo sean mientras ya hayas gastado el Burning Mode. Cuando mueras, te acercas a la zona que te estaba costando, lo activas y todo saldrá bien. Todo reto es trivial y la dificultad de este título es desgraciadamente nula, y por ello, uno no saca ningún tipo de satisfacción especial al pasarse una fase, lo cual también es una lástima ya que son fases muy largas y bastante tocapelotas, no por su dificultad. Es más bien que es engorroso que en un plataformas lineal hayan caminos alternativos que no llevan a ningún lado y que hayan trampas ocultas. Estas dos cosas nuevas son una puta mierda, no estaban en Castlevanias antiguos, y lo único que consiguen es hacerte perder el tiempo y la paciencia, lo cual es una mierda teniendo en cuenta que te mueves casi tan rápido como un caracol en este videojuego. Así que si caes en una trampa, lo primero que pensarás es: me cago en la puta, déjame salir de aquí, el juego ya es lo bastante lento, no me entorpezcas más. Y me parece bastante curioso que sea un videojuego tan lento, teniendo en cuenta que es contemporáneo de Symphony of the Night. Que Castlevania Adventure sea lento tiene un pase, porque al fin y al cabo ese es un videojuego de Game Boy del 89, y es contemporáneo del Castlevania 3, no de Symphony of the Night. Ha llovido mucho entre Castlevania 3 y Symphony of the Night. Y teniendo en cuenta que ha llovido tanto entre un juego y el otro, este tendría que ser mucho, mucho mejor y no tan lento. ¿Y qué coño lento? Que sea mejor en todos los aspectos. Que ojo, no es que Castlevania Adventure sea un gran videojuego, de hecho es bastante mierda, pero sí que tiene un pase porque se hizo mucho, mucho antes. Aunque, ¿qué coño? Puede que Castlevania Adventure no sea un gran videojuego. La fase 3 se puede atragantar con una puta polla, la fase 4 es innecesariamente cruel, pero ¿sabéis qué? Al menos en Castlevania Adventure puedo sacar algo de satisfacción al pasarme los niveles, ya que son difíciles de cojones. En general son un poco mierda, pero sí que tiene un poquito de esa magia de Castlevania. Pero esa magia no está en Castlevania Legends, porque es demasiado puto fácil. Los intentos ilimitados y el Burning Mode se
cargan completamente la experiencia y cualquier reto posible que pudiera tener este videojuego. Así que, como consecuencia, esto tiene que Castlevania Legends no es nada memorable en cuanto a niveles se refiere. Me lo he pasado hace muy poco y no recuerdo nada de ese videojuego. No obstante, sí que recuerdo la puta fase 3 de mierda de Castlevania Adventure. Y si lo habéis jugado, vosotros también os acordáis. Y como colofón para esta montaña de mierda inmunda llamada Castlevania Legends, tenemos el que las armas secundarias están en este videojuego, pero son una caca. Son una caca porque las desbloqueas matando a los jefes. Esto significa que la primera fase del juego siempre la harás sin ninguna arma secundaria, la segunda fase tendrás un arma secundaria, la siguiente tendrás dos, y bueno, os hacéis un poco a la idea. Esto es un problema porque no te deja experimentar con diferentes herramientas que igual irían bien para superar esos retos. Es como que creo que cuando desarrollaban el juego pensaron, oh, estaría guay que las armas secundarias fueran mejoras permanentes, pero claro, si con solo cogerla ya la tienes para siempre, esto haría que los jugadores estuvieran super armados desde el principio del juego, así que lo que haremos es hacer que estos power-ups se desbloqueen una vez derrotas a los jefes. Sobre el papel la idea suena bien. En la ejecución significa que no puede ser ni la mitad de creativo ni experimentar tanto como en Castlevanias antiguos de mayor calidad que este. Así que esto también fue un maldito error. Así que Castlevania Legends, desgraciadamente, no es muy bueno. Y sí, Simon's Quest es un juego mucho mejor que este, por si alguien se lo estaba preguntando. Es una lástima, porque todos le tenemos bastante aprecio a Sonia Belmont, yo se lo tengo, es un juego que jugué en mi infancia y le tenía cariño al personaje, al fin y al cabo es la única Belmont chica que conocemos. Teniendo eso en cuenta, es una lástima que ella protagonice una aventura que es bastante salchipapa, seamos realistas. De todos los Castlevania que he cubierto en el canal, este de momento sin duda es el peor. Y si os gusta Castlevania, estaría bastante sexy que fuerais a ver mi vídeo de Castlevania 3 o mi vídeo de Castlevania 2 o del primero, lo agradecería un montón. Venga, un saludo y que vaya todo de puta madre. Hasta luego.